En menos de 3 minutos voy a explicarles cuál es la posición del polo frente al proceso de paz que se adelanta en La Habana. En 2006, cuando nos constituimos como organización en el programa sobre la violencia que martiriza Colombia, dijimos dos cosas. Primero, nada que ver con la lucha armada, pero nada, nada. Y en segundo término, expresamos que éramos partidarios de una solución política negociada de ese conflicto. Hay que ver cómo nos maltrataron. Hay que ver cómo nos maltrataron. Entonces, cuando el gobierno nacional y las FARC anunciaron que iniciaban un proceso de paz en La Habana, para el pueblo fue relativamente fácil, dijimos que les vaya bien, ojalá eso se resuelva positivamente, entendemos que es muy difícil, que ha habido fracasos grandes, que hay heridas profundas, pero hicimos votos porque eso terminara bien. ¿Terminara bien qué quiere decir? Yo no creo que allí se vayan a resolver todos los problemas de Colombia en esas negociaciones, pero si desaparecen varios miles de fusiles de los campos de Colombia y quienes hoy están alzados en armas regresan a la vida civil y hacen pues lucha política en medio de la Constitución y de la ley, pues ese va a ser un hecho positivo, así no se solucionen todos los problemas nacionales, entre otras cosas, porque si hay menos violencia, va a ser más fácil avanzar en las luchas por la transformación que requiere nuestro país. Pero debe quedar bien claro esto, que estemos a favor del proceso de paz no nos vuelve santistas ni vamos a respaldar a Santos de ninguna manera, es más, pensamos que no es sensato que el gobierno quiera utilizar como está utilizando el presidente Santos ese proceso de paz como una especie de carnada para tapar el anzuelo del libre comercio y del neoliberalismo y del consenso de Washington. Entonces nosotros decimos paz sí, reelección de Santos no bajo ninguna consideración, porque si respaldáramos a Santos terminaríamos traicionando nuestras convicciones y las ideas que representamos y defendemos, que son las del pueblo colombiano. En ese sentido, esperemos que ese proceso termine bien y esperemos también que su tránsito final y su implementación en el posconflicto los pueda hacer Clara López, nuestra candidata a la presidencia, que sin duda lo podría hacer esto que menciono mejor que nadie.